Es probable que no haya elemento más misterioso que una tumba. Es posible que sea porque todo lo que rodea la muerte siempre sea un enigma. Por eso somos capaces de visitar cualquier tipo de monumento cuando visitamos una ciudad. Pero pocas veces, y pocos, se deciden o nos decidimos a caminar por sus cementerios. Quiero hablar con Manuel Jesús Segado Uceda, licenciado en Historia del Arte, especialista en arqueología, y ha escrito precisamente sobre el misterio de las tumbas. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, encantado. Todos terminamos muriendo, es algo absolutamente natural. ¿Por qué intentamos siempre alejarnos de la muerte? Incluso los cementerios los encontramos casi siempre en las afueras de las ciudades y en los pueblos, y aquellos cementerios que han quedado más dentro de la ciudad es porque finalmente la ciudad ha crecido mucho. Pues, en mi opinión, creo que todo lo relacionado con la muerte es realmente una incógnita. No sabemos lo que hay más allá o si hay algo más allá. Entonces, todo ese tema nos produce interés. Estamos acostumbrados a investigar, a querer saber más, a hacernos preguntas. Y entonces, todo eso pues provoca el interés por todo lo que tiene que ver con la muerte. Pero, a fin de cuentas, es el fin, ¿no? Valga la redundancia. Y por eso es muy probable que lo queramos lejos. Aunque realmente, el hecho de que estén los cementerios, como tú muy bien apuntabas, a la afuera de la ciudad, esto se debe a una cuestión de salubridad, ¿no? Con Carlos III comienza una ley, él hace una real cédula en 1787, mediante la cual dice que bueno, no está prohibido enterrar a muertos en los templos o en los terrenos que hay aledaños a estos, por el tema de las pandemias y por el tema de salubridad, que estaba habiendo realmente verdaderos problemas. Pero bueno, nadie te hace caso a todo esto hasta ya entrado el siglo XIX, que es cuando ya empiezan a apostar una serie de medidas porque las pandemias se volvían a repetir cada X año, cada vez más cerca, ¿no? Y en el tiempo empieza a haber pues miles de muertos. Y a partir de ahí, en ese momento, pues comienzan a hacer los cementerios extramuros, aunque realmente, como tú muy bien decías, a veces son absorbidos por la propia ciudad. Pero realmente esos cementerios que son absorbidos por la ciudad, hoy, en la actualidad, y hace algunas décadas, pues ya no se realiza el enterramiento en ellos, ¿no? Por lo que queda como algo, como una especie de parque histórico. Entiendo, para que no entendamos. Entiendo. Ahora hablaré del día, pero ¿pasar la noche en un cementerio es recomendable en algún caso? ¿Sirve para algo? ¿Puede servir para algo? Bueno, no tiene por qué ser pasar una noche, aunque, claro, siempre la noche, la oscuridad, pues nos supone un miedo extra en este caso, y si estamos en un cementerio rodeado de muertos, ¿no? En este caso que a los que le tenemos respeto, a los que le tenemos miedo, incluso de miedo a la muerte, pero no tiene por qué ser, como decía, de noche. Si es de noche, mucho más. Realmente darte una vuelta por un cementerio de noche o de día, yo creo que te hace ver la vida de otra manera, como tú bien decías, simplemente con eso, con dar una vuelta y fijarte en toda la gente que hay enterrada allí. No, la muerte no entiende ni de edad, ni de raza, ni de sexo, ni de condición social, ni de política, nada de nada. Y entonces, bueno, te hace ver la vida de otra manera porque te replantea muchas cosas. ¿Y si es recomendable? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sea recomendable. Fíjate que sí es recomendable, que hay cementerios en el mundo, en nuestro país, que están entre los atractivos de las mejores guías de viajes. ¿Realmente la visita a un cementerio desde el punto de vista artístico tiene atractivos? Por supuesto. Cada cementerio tiene su encanto, su historia, sus personajes célebres. Son como verdaderos museos al aire libre. Claro que se puede sacar partido a todo esto. De hecho, el turismo en el cementerio es algo que se lleva haciendo algunos años, no en nuestro país. En nuestro país ha empezado hace muy poquito a hacerse alguna visita nocturna, alguna visita guiada. Claro, todo ello relacionado con el misterio, evidentemente. Pero también hay visitas culturales que tienen que ver con personajes de renombre, con la historia del propio cementerio, porque realmente son ciudades de los muertos, son necrópolis que se trazan con, pues, como si fuera una ciudad. Pues una ciudad para los muertos, en este caso, con una serie de equipamientos, con una serie de dependencias, con unas trazas que van en la línea pues de lo del siglo XIX, e incluso tiene mucho que ver también todo lo que tiene que ver con las plantas, los árboles que hay, simbólicos, y también por el tema práctico, el ciprés, el árbol de los cementerios por antonomasia, pero no por una cuestión simbólica solamente,
sino por una cuestión práctica. Esto se desarrolla durante el siglo XIX, la botánica de cementerio. Se plantan cipreses, no solo porque es el árbol de los muertos, sino porque también los cipreses y todo el árbol en general, las raíces, crecen opuestamente a la copa. Y en este caso el ciprés es alargado hacia el cielo y la copa, o sea, y las raíces crecen hacia abajo, por lo que no levantan las tumbas, no levantan los edificios. Entonces se empiezan a hacer ese tipo de cosas. Correcto, correcto. ¿Algún cementerio en España que debamos visitar, digamos, en nuestra vida? Hombre, por supuesto, cementerio de la Almudena en Madrid, magnífico, el cementerio de la Espía en Madrid también, o el cementerio de Comilla en Cantabria, y ya tirando para mi tierra, el cementerio histórico de Alcaudete, que también es una verdadera maravilla en cuanto a tumbas de túmulo, que son las tumbas que hay en el suelo, las escultoras que trabajan a finales del siglo XIX, en los primeros momentos del neogótico y demás en el siglo XX. Son cementerios históricos y, claro, cada tumba tiene detrás una historia también. El cementerio de Casa Bermeja, en las lápidas, son verticales, no son horizontales. Sí, sí. Manuel, ¿las tumbas en general suelen encerrar algún misterio o siempre es fruto de nuestra imaginación? Bueno, hay tumbas que encierran misterio y no tienen por qué estar relacionadas con el miedo. Pueden ser misterios históricos, pueden ser enigmas, pueden ser una simbología como la tumba de Julio Verne, pero sí, cada tumba, como decía, encierra una historia, ¿no? Que es la del propio difunto que descansa o reposa en su interior. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Todos los misterios, todas las luces, todas las sombras de un personaje, de cada uno de nosotros, pues están ahí. Y si ya pues te gusta todo el tema de la simbología, de la iconografía y de los epitafios, pues puedes dejar algo por ahí, ¿no? Para que disfruten los que vengan detrás, ¿no? Manuel Jesús Segado Uceda firma el libro Tumbas Misteriosas, que ha publicado la editorial Almuzara. Manuel, gracias por atenderme. Muy buenas noches. Buenas noches a vosotros. Cuando hablamos del origen de la humanidad, inmediatamente tenemos la sensación de despertar todo nuestro interés, ¿verdad? El origen de la humanidad es una cuestión que siempre ha preocupado al ser humano. Y por cierto, existen teorías de todo tipo. ¿Alguna vez has pensado que la respuesta a esa cuestión podría estar en las estrellas? ¿Habéis mandado sondas? Uh-huh. Y también a personas. Hace 10 años. 12 posibles mundos, 12 lanzamientos de Rangers con los hombres más valientes que hayan existido. Déjame que te voy a presentar a alguien con quien podemos hablar de este asunto. Manuel Fernández es escritor y viajero incansable. Ha recorrido el mundo estudiando la espiritualidad de las religiones. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, amigo. Un placer que me hayas invitado a este espacio tuyo. Gracias. ¿En tu opinión qué hay de cierto en que los faraones de Egipto pudieron tener contacto con seres que pudieron ser astronautas? Bueno, en mi opinión es que esto, desde el punto de vista mitológico, tiene bastante sentido. Y me voy a explicar. No quiero que nadie se eche las manos a la cabeza. Si nosotros buscamos huellas de astronautas ancestrales, de viajeros del cosmos, en algunas mitologías, curiosamente vamos a encontrar quizás no la respuesta definitiva, pero sí una duda razonable que nos puede indicar que puede ser que algo pasara. Y en el caso, como me comentabas, de Egipto, en Egipto sabemos que al principio de todo fue gobernado no por seres humanos, sino por una divinidad, por Ra. Cuando Ra decide marcharse al cielo, deja en su lugar a Osiris. Y cuando Osiris deja su cargo, se lo endosa a su hijo, a Horus. Y cuando Horus, después de civilizar, según la mitología egipcia, casi toda la tierra o todos los pueblos de la tierra que llegó a encontrar, él desciende de nuevo al cielo y deja en su lugar a los Senshu-Hor, a los compañeros de Horus, que son unos seres extrañísimos, podríamos llamar, entre comillas, semidioses, que se siguen encargando de civilizar a las civilizaciones, al ser humano, ya más concretamente aquí en Egipto. Cuando estos seres igualmente vuelven a las estrellas, quien se queda son los faraones, que son descendientes de estos
Shemsuhor, que a la vez son descendientes de la divinidad. Y hay muchos casos. Por ejemplo, tenemos uno de los más famosos faraones, quizás por ser el mal llamado faraón hereje, que se encuentra con algo bastante extraño en el desierto y que le hace dar un giro de tuerca a toda la religión que en ese momento estaba campando en Egipto. Nos referimos a Akenatón. Él da un espaldarazo al politeísmo de Amón y se dirige a un solo dios. Pero esto es precedido porque él, en el desierto, en la zona más o menos de Amarna, se encuentra enfrente de sí con un, digamos, una esfera de luz flotando. Algo que para él es sumamente espiritual. No sabemos si tuvo algún tipo de contacto más allá de esa visión, no sabemos si hubo una comunicación propiamente dicha, pero para este faraón eso fue altamente significativo, tanto que él pensaba que aquello era Dios, y se dedica a partir de ese momento a cambiar el credo de su pueblo y dirigirlo solamente a la adoración de Ra. Y recordemos que Ra era el sol, el disco solar. Y para él lo que había visto ahí era una emanación de ese disco solar. La pregunta es, ¿qué es lo que vio el faraón hereje en el desierto, en la zona de Amarna? ¿Fue realmente una emanación o fue quizá el transporte de otros seres? Fíjate que dices, ¿qué es lo que vio? Permíteme que te pregunte, ¿qué es lo que pudo ver? ¿Quién fue el piloto de la Armada estadounidense que describió su encuentro con discos voladores que podrían venir del espacio exterior? Bueno, nosotros, los que estamos más o menos estudiando la ufología, hacemos una separación entre los visitantes ancestrales, los ovnis, objetos volantes no identificados, anterior y posterior a este hombre. En 1947, Kenneth Arnold dice haber visto con su avioneta una formación de 9 platillos volantes, que de ahí viene, se acuñará después, más tarde, este término para los ovnis, platillos volantes, y él afirma, y además los detalles, yo lo tengo en el libro, en Los Viajeros del Cosmos, tengo las cartas que él envía al gobierno informando de este avistamiento. Pues bien, los que nos interesamos en el fenómeno ovni, lo que hacemos es hacer una sección. Todos los avistamientos a partir de Kenneth Arnold son los que podemos estudiar, son los que llamamos actuales. Y antes, porque anteriormente hay muchos, hay una cronología increíble de avistamientos que han sido recogidos por historiadores de la talla de Plinio el Viejo, por ejemplo, sin ir más lejos, también de Séneca. Tenemos de Cristóbal Colón, que también vio algunos lucerillos a los cuales no se le encuentra explicación. Tenemos toda una serie en Japón. En China tenemos avistamientos recogidos por historiadores que se te ponen los pelos de punta. Flavio Josefo nos da una descripción de los cielos de Jerusalén en el año 70, cuando es invadida por Tito, que es altamente increíble. Y estamos hablando de personas que no tienen por qué saber lo que es un viajero ancestral, y sin embargo lo que te están describiendo casa a la perfección con lo que actualmente tenemos como el concepto de extraterrestre. Fíjate, Manuel, que hablabas de los viajeros del cosmos. ¿Tú crees que hay viajeros realmente del cosmos? Para eso te tengo que contar una de mis experiencias, amigo mío, si me lo permites, muy brevemente. Quiero contarte que cuando yo tenía aproximadamente 13, 14 años, nosotros en mi localidad teníamos un grupo scout y solíamos viajar todos los veranos a hacer algunas excursiones. En esta ocasión me tocó ir a la Sierra de Málaga. Y en una noche limpia, en un cielo totalmente despejado, podían ser las 11 o 12 de la noche después de haber cenado, cuando estábamos ya recogiendo todos los enseres, yo salí de la tienda de campaña, miré al cielo y sobre mí, a unos 200, 300 metros, pude ver una esfera luminosa increíblemente grande y otra más pequeña que le venía siguiendo. Yo en ese momento lo que hago es dirigirme a los compañeros que tengo enfrente y zarandearlos, decirle, intentar que mirasen arriba, que mirasen al cielo para ver lo que yo estaba viendo. Y aquí quiero hacer un inciso. Cuando yo me acerco a ellos,
ellos no me hace caso nadie, pero no estaban congelados en el tiempo ni ninguna historia de estas raras, no. Es que sencillamente, aunque yo los zarandeaba y les gritaba, ellos por alguna razón que no entiendo todavía, no se dignaban mirar hacia arriba para ver lo que yo estaba viendo. Esto me pasó con dos compañeros, incluso voy, me da tiempo a ir al monitor del campamento, hago exactamente igual, lo cojo de la cara y le digo, mira por favor al cielo para ver qué es lo que yo estoy viendo, y tampoco se dignó mirar. Así que yo desisto y me quedo contemplando aquella cosa que se fue detrás, desapareció detrás de una montaña. Y justamente cuando esta cosa desaparece, parece como que ellos vuelven en sí. Algo mágico. Y empiezan a preguntarme, pues yo estaba llorando, empieza a preguntarme, bueno, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Y yo les digo, pues si os estoy diciendo que miréis al cielo y no me estáis haciendo caso nadie. Y ellos sabían, el monitor sabía que yo iba a ir en busca de lo que fuera aquello que aterrizó detrás de la montaña. Y no me dejó en la tienda de los chicos mayores para que no me moviera de allí en toda la noche. Mira, a partir de ese momento yo me he interesado mucho por el fenómeno OVNI, pero sobre todo intentando dilucidar qué fue aquello que yo vi. Y no fue un avión. Evidentemente un avión no vuela tan bajo, ni le hubiera visto la sombra de las alas. No fue un helicóptero, no oí los rotores, no fue un satélite, estaba demasiado bajo. No tengo explicación. Llevo durante 25 años, 30 años, intentando dar explicación a aquello que vi y no se la encuentro. No es mi primer ni mi único encuentro. Si me dejas otros dos minutos, te comento cuando yo estaba en la Armada Española sirviendo, uno de mis mejores amigos era mi sargento primero, éramos uña y carne. Yo un día le confieso lo que yo vi y él a su vez me confiesa algo que le pasó a él. Él estaba sirviendo en submarinos y una noche, porque no pensemos que los submarinos van siempre debajo del agua, ¿no? La mayoría de las veces van a navegación normal, hasta que, bueno, entran en maniobras, entonces es cuando se sumergen. Y una de estas noches él estaba en cubierta fumando un cigarrillo con otro oficial y justamente en la proa del submarino, justamente enfrente, ambos, era por la noche, pues pueden ser las 2, 3 de la mañana, vieron que del agua emergió una esfera que según ellos podía medir unos 100 metros de diámetro. Una esfera luminosa absolutamente increíble. Enfrente, en la proa del barco, parece como que les hace un guiño y desaparece inmediatamente en el cielo. Los dos se miran, el uno al otro, a los ojos, y es estupefactos. Lo primero que hacen los dos es bajar y preguntarle al sonarista, es decir, a la persona que se dedica a vigilar qué es lo que hay debajo del agua, casi siempre a proa. Le preguntan que si ha recibido algún eco justamente en ese momento. El sonarista los mira y se queda como si estuvieran locos y dice, no, aquí no, lleva toda la noche el mar con un plato, no hemos visto ningún eco, no hemos recibido absolutamente nada. Tanto mi amigo como el oficial que estaba con él hicieron voto de silencio porque nadie iba a creer lo que ellos habían visto y sin embargo estaba ahí. Lo que fuera que salió del mar no salía en nuestros radares ni en nuestros sonares. Entonces, si tú me preguntas, Adolfo, que si creo que hay viajeros del cosmos, yo te tengo que decir que sí, rotundamente sí, amigo mío. Si te interesa este tema, hay un libro, Los viajeros del cosmos, de Manuel Fernández, que publica la editorial Almuzara. Manuel, gracias por atenderme. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.